Esta última clase, este largo día, me encomendaron la noble tarea de responder una pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con este pie hepático que ha sido manipulado, ¿cierto? Que ha sido sometido a otros procedimientos y que ahora es un pie que está rígido. ¿Ponseti? ¿Servirá Ponseti? Sí, sí sirve. ¿A qué nos enfrentamos cuando vemos este tipo de pies, de paciente? Nos enfrentamos a un niño que está probablemente con dolor, que tiene deformidad importante, que le producen discapacidades en distintos aspectos de su vida, consumo de energía, incluso estética. El pie en sí es un pie que tiene extensa fibrosis, extensas cicatrices, y que tiene su anatomía alterada, producto de eventuales transposiciones y u osteotomías realizadas previamente. Y también nos enfrentamos a las expectativas de una familia que está buscando una solución y que probablemente ya ha tenido más de alguna decepción en este transcurrir del pie. Estamos hablando de este tipo de pie, ¿no? Que tiene una deformidad importante, y si ustedes miran acá, una cicatriz de una liberación posteromedial gigante bilateral. Pie idiopático. Entonces, yo creo que la pregunta es, no es si Ponseti sirve. Yo creo que da la vuelta. ¿Por qué no hacer Ponseti? El concepto global del manejo de Ponseti tiene que ver con una corrección progresiva y manipulación y elongación de los tejidos blandos con yesos correctores. Ante ese escenario, en este tipo de pies rígidos, inveterados, puedo tener solamente tres alternativas. Que no obtenga ninguna o una mínima corrección, que obtenga una corrección significativa, o incluso que luego del manejo con yeso seriado obtenga un resultado final adecuado que me evite una cirugía. Entonces, ¿por qué no usarlo si en el peor de los casos el pie va a estar igual? Uno. Dos. Tiempo. Este pie lleva mucho tiempo de esa forma. Es un pie que, al haber sido ya operado, ha llevado al niño al estar con esa deformidad y ya está instaurada. Siempre va a haber tiempo para operar. No hay un límite que me diga, tienes que hacerlo ahora en este minuto. Tengo tiempo para hacerme enyesado. Tercero, las partes blandas. Nuevamente. En estos pies hay una síntesis excesiva de colágeno y es un colágeno que es especial, con un patrón rizado de la fibra, lo cual le otorga mayor rigidez. Y eso hace que las estructuras posteromediales, eso hace que la cantidad de colágeno en los tendones y en los músculos sea mayor y estos músculos estén acortados, estén más tiesos, ¿no? Y a esto le agregan las injurias previas de la cirugía. Entonces tenemos una necesidad de elongar estos tejidos que están duros y adheridos. La edad. El método Ponseti inicialmente fue desarrollado para el manejo del pie idiopático en menores de 2 años. Hoy en día existen múltiples reportes en la literatura donde esa edad se ha traspasado de manera importante. Vemos fácil pacientes sobre 10 años. Incluso acá hay colegas que ya han tratado pacientes mayores de 18 años con Ponseti. La edad no es un problema. Otras enfermedades que producen deformidades que son parecidas a este pie inveterado en el contexto de enfermedades sindromáticas, ¿no? Las más publicadas son la artrogriposis y el mielomeningocele, que son deformidades mucho más rígidas, que cuesta corregir, y aún así con el método Ponseti se obtienen resultados bastante adecuados. Existen reportes también para todos esos otros síndromes, entonces, ¿por qué no hacerlo si esos pies se parecen bastante? Voy a abordar 3 trabajos de manera muy corta, porque son los únicos 3 que hay de pies que han recibido posterior a cirugías de liberación amplia posterior. No es el pie recibido, que de eso hay mucha literatura. Este es el primer trabajo, que es un grupo pequeño del Dr. Dobbs. 11 pacientes, 17 pies, todos con liberación posteromedial amplia, la edad promedio 4.6 años en que empezaron el enyesado nuevamente, promedio de 3 yesos, algunos de ellos le hicieron transposición del tibial, como está descrito también en el método, y alargamiento de Aquiles. 7 pacientes con excelentes resultados y 2 necesitaron corrección quirúrgica con crecimiento guiado por valgo del retopié. Este otro trabajo del grupo de Roma, un grupo más grande, 44 pacientes,
4.8 años, edad bastante similar, con un seguimiento promedio de casi 5 años. Resultado satisfactorio en 84% de los pacientes con solamente dos recurrencias. Y para mí este es el trabajo que más me gusta, primero que nada, porque lo siento más cercano, es de Mónica Noguera con Cristina Alves de Portugal y Brasil, ¿cierto? 58 pacientes, y está mejor documentado, me gusta. De los pacientes tratados previamente con la liberación posteromedial, 36% tenía además un segundo procedimiento quirúrgico de liberación. La edad de inicio de los yesos fue promedio los 5.2 años, con un follow-up por lo menos de 24 meses, 4 yesos promedio. Y ellos usaron para cuantificar el pre y el post tratamiento el score de Pirani, que si bien Pirani lo desarrolló para un pievo idiopático virgen, es una manera efectiva de cuantificar la mejoría en estos pies. De los 80 pies, tuvieron 71 pies plantígrados. Reducción significativa en el score de Pirani, 3.6 puntos. No hubo correlación ni con la edad del paciente ni con el número de yeso. Y 12 pies tuvieron recurrencia, la cual fue tratada con cirugía a la carta. Por último, en la Biblia del pie, el doctor Mosca, en el manejo, en el principio de manejo número 5, dice que cuando ustedes se enfrentan a una deformidad del pie, tienen que seguir 4 patrones en ese mismo orden de corrección. El primero es la historia natural, el tiempo. Un metatarso aducto corrige solo. Segundo es la elongación, refiriéndose más que nada a la fisioterapia, a los masajes, a ese tipo de cosas. Si no obtengo corrección con eso, debería, antes de la cirugía, insistir con yesos seriados. Y esto no es solo para el punzete, sino que para el pie, sino que para las deformidades del pie. Quiero mostrar un protocolo súper básico. Esto es lo que se hace en el policlínico de Pievo del SickKids, donde recibíamos muchos pievos como el que les mostré, de gente del Medio Oriente y de África, inmigrantes. Y básicamente paciente que llega, se ingresa y se tratan a lo menos con 3 yesos, 15 días cada yeso, o sea, un mes y medio. O sea, al sacar el tercer yeso, tenemos progreso, seguimos con los yesos. Mientras yo estuve ahí, pusimos hasta 10 yesos. Si no hay mejoría o ya no obtengo más elongación, se para y se ofrece cirugía a la carta si es que es necesario. Un caso súper chico, súper corto, perdón, paciente con pie unilateral, operado, cicatriz posteromedial, 7 yesos, pie plantígrado móvil. ¿Se puede hacer? Resumen, sí cumple un rol en este pie rígido, inveterado, con liberaciones posteromediales amplias. Siempre hay tiempo. Es súper importante. La edad no es problema y probablemente incluso la etiología no es problema. Tengan paciencia y elonguen y van a obtener mejores resultados. Gracias.